I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. A todos mis seguidores, recomendarles esta taquería porque en realidad nosotros ya vinimos y está súper rica la carne asada. No nos tocó probar lo demás, pero de que venimos mañana venimos. Pero lo que son vampiros, quesadillas, tacos de carne asada se nos quedó muy sabroso. Y ahora ella nos va a hacer el favor de decirles dónde exactamente se encuentra la taquería y cómo se llama. Hola, pues aquí estamos en Tacos del Grillo. También tenemos aquí enfrente un Oxxo para que lo agarren de referencia. O aquí enfrente, por un ladito, tenemos a Clínica San José. Ok, sí, allá se mira. Ajá. Y pues aquí los esperamos a 8. ¿Qué horario tiene? Trabajamos de 8:30 a 3 de la tarde. ¿Y qué es lo que venden ustedes aquí? ¿Qué es lo que tienen para ofrecer? Pues aquí tenemos tacos de carne asada, birria, cabeza, tripita, carne adobada, quesadillas, empanizadas, surtido rico. Bueno, para todos los gustos. Claro que sí. Bueno, pues ahí para todos los que nos miren, aquí está súper recomendado. Nosotros ya lo probamos y se llama Taquería El Grillo, ¿verdad? Tacos del Grillo. Pues muchas gracias y felicidades. Muy rica su comida ya. Muchas gracias y cuando gusten, pues aquí los esperamos y los atenderemos con mucho gusto. Claro que sí, gracias.
ricos se mira, ¿eh? Está bien bien, nosotros con nosotros nos damos billetes. Aquí estamos en este restaurante que fue muy recomendado y venimos a tratarlo. Y en esta ocasión nosotros pedimos un rico zarandeado. ¿Qué pescado es ese, oiga? Es un pargo. Es un pargo rojo, zarandeado, a las brasas. ¿Dónde estamos ubicados? Para mi canal de YouTube. Calle No Reelecciones, calle Ferrocarril, aquí en los caneros por Parmeñazo, nos esperamos. Es todo. Estamos aquí nosotros porque nos recomendaron, muy bien recomendados están. Y venimos a tratar porque la verdad tienen marisco fresco, marisco cocinado, a las brasas, muy variado el menú. Y más adelante les voy a estar poniendo las fotografías y la comida que hemos pedido. Muchas gracias, oye.